Hola, buenas noches para todos y todas. Todavía falta mucho,
Hoy es una noche de fiesta, tenemos que festejar, por supuesto, porque nos hemos esforzado mucho para llegar hasta acá, pero mañana, con mucha humildad, tenemos que acercarnos de vuelta a cada uno de los vecinos y contarles por qué nosotros creemos que hay que poner a Buenos Aires en otra sintonía, en una sintonía de futuro. Una sintonía que nos permita resolver los problemas que no nos han resuelto en estos 12 años. Los problemas de vivienda, los problemas de trabajo, los problemas de salud, los problemas de educación. Para nosotros sí van a ser prioridad. Y a partir del 10 de diciembre nos comprometemos a trabajar para que todos los porteños y las porteñas tengan un futuro diferente. Esta es la ciudad en la que nací, en la que me crié, en la que vivo y en la que quiero que vivan mis hijos. Tenemos que lograr entre todos que vuelva a ser una ciudad de oportunidades. Tenemos que lograr, a partir de mañana, como les decía, ir a caminar por todos los barrios, que los vecinos nos escuchen con muchísima humildad. A los que nos votaron, agradecerles y pedirles que nos sigan acompañando. Y a los que no, contarles que tenemos una propuesta seria y que nos va a acompañar el futuro presidente de la Nación, Alberto Fernández. Acá me dicen algo que saben que es un tema que para nosotros es un agente prioritario, para mí personalmente porque vengo de ahí, que es la ciudad de las pymes. Que nadie tenga ninguna duda que si nosotros somos gobierno vamos a tener un plan de desarrollo económico para que las pymes vuelvan a abrir, para una agencia de ciencia y técnico que la ciencia vuelva a ser una herramienta fundamental para el desarrollo y para generar empleo de calidad. Nada más, muchas gracias. Todavía sigue, festejemos. Mañana tenemos que redoblar el esfuerzo porque tenemos que ganar en octubre. Gracias. Gracias a todos.